Bueno, este año sí, también tuvimos la sugerencia de los socios como siempre. Nosotros también solemos buscar en internet lo que sale nuevo. Y este año fue la compra online para no poder viajar por el tema de la pandemia, que la Feria del Libro no se hizo. Pero sí las editoriales se unieron y junto con Avip hicieron esta plataforma donde pudimos hacer las compras. Llevó más tiempo, porque obviamente nos teníamos que guiar con listas de precios. Algunas editoriales mandaban catálogos, otras no. Directamente teníamos los Excel y teníamos que ir buscando y bueno, y googleando el libro para ver de qué se trataba, porque al estar solamente el título y el autor no sabíamos de qué eran. Entonces comenzamos en fines de mayo y terminó a mediados de junio la compra. Después, al estar el correo y todo trabajando con menos gente, menos personal, los libros recién llegaron en julio, principio de julio. Y hay una caja que todavía no llegó porque se perdió, bueno, fue a parar a Corrientes, ahora aparentemente ya la recuperaron, pero no ha llegado. Así que bueno, pero por suerte pudimos hacer una buena compra, tenemos alrededor de 140 libros nuevos. Y bueno, ya están para que los socios los disfruten, ya los estamos prestando. Así que bueno, una alegría haber podido hacerlo igual de esta manera, aunque sea. Bien, seguramente que la magia de transitar los pasillos de la Feria del Libro, encontrarse con las disertaciones de distintos autores, también el poder entablar una relación con otras bibliotecas que van a comprar y se ha perdido. Va a quedar seguramente para el próximo año, si todo va bien, más allá de que estas herramientas tecnológicas, por supuesto, que ayudan y mucho, ¿no? Sí, esa parte sí le fue triste, digamos, porque bueno, yo hace 9 años que viajo y ya como que hay con bibliotecarias que ya nos conocemos y ya charlamos y ya contamos lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, nos damos ideas, siempre es bueno compartir, pero bueno, lamentablemente este año fue complicado, por suerte hubo esta plataforma que hicieron que fue importante y bueno, esperemos el año que viene que estemos bien y podamos hacer las cosas a la normalidad como era antes. Te saco un poquito de tema, pero no tanto, porque si hablamos de la dedicación y el esfuerzo que tenés tanto vos como tu compañera, como la gente de la comisión, no alcanzaría para valorizarlo económicamente. Pero sabemos que el Bill Metal ayuda y mucho. ¿Están realizando algún tipo de actividades para, bueno, poder recaudar un poco más de fondos para la biblioteca? ¿Se están haciendo captación de nuevos socios? ¿En qué andan? Durante la cuarentena, por suerte, se nos han agregado algunos socios. También otros se han dado de baja por cuestiones económicas. Bueno, ahora estamos haciendo una rifa que termina este viernes. Vamos a hacer el sorteo, que fue para ayudar para los aguinaldos. Y seguimos con los talleres. El taller de literatura sigue. Y bueno, y a la espera de que si se pueden hacer presencial. Ya hay 3 o 4 talleres que también abrirían, que bueno, eso también es una ayuda importante para la biblioteca y para el tallerista, que también ellos es un trabajito más. Así que bueno, esperamos que ahora en agosto podamos hacer algo presencial, con algún protocolo tal vez de menos cantidad de gente y del distanciamiento, pues como para poder arrancar aún un poquito más. Por último, esta pregunta que te hacíamos en otras ocasiones, porque realmente nos interesa y mucho y tiene que ver con este concurso de fotografía que ya se ha convertido en todo un símbolo de la biblioteca. Cuando te lo preguntabas, me decías, falta mucho todavía, vamos a ver qué es lo que pasa con todo el protocolo de distanciamiento social. Hasta ahora, todo nos permite presuponer que todo el resto del año va a seguir con distintas etapas o distintas fases dentro del distanciamiento social. ¿Están pensando tal vez en hacer algún tipo de concurso, si bien ustedes ya lo tenían con todos los recursos tecnológicos, ver si se puede hacer no presencial, ver cómo se puede trabajar o lo han dejado para hablarlo dentro de algunos meses? Sí, no hemos dejado porque no sabemos cómo lo vamos a manejar y cómo armarlo, así que por ahora la comisión, todo lo que era los concursos, bueno, había planificado un concurso literario para este año, todo ese tipo de eventos tuvimos que esperar a ver cómo nos vamos a manejar y cómo se organiza de nuevo, depende porque encima estos protocolos van cambiando semana a semana, entonces bueno,
vamos paso a paso. Lo decía porque lamentablemente, y esto es una opinión muy personal, se pierden cosas muy valiosas, se habían encontrado verdaderas joyitas, no solamente en la fotografía, sino también en las producciones literarias del taller. Y al frenarse todo esto, nos vamos perdiendo de algo que es muy importante también para la vida en sociedad, que es la creatividad, ¿no?, y la manifestación artística. Sí, sí, la verdad que sí. El taller literario es maravilloso. Están trabajando vía Zoom y trabajan y es una maravilla lo que han hecho. Y bueno, la idea también sería, aunque sea a través de las redes, dar a conocer el trabajo a fin de año, ya que el año pasado habíamos hecho el cierre y bueno, este año va a ser todo muy difícil. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que podemos organizar.